Bai, emozioz bete argi dau, bueno, gaur larumata izan da, jende asko bildu da hemen, ezagun asko, familiar asko. Eta, bueno, etapa motza izan da, bagenik gene hasieratik gortu behar gendula, eta lehertu, eta hala izan da, ez? Azurkin bertan ja saietu geha gogor jotzen, eta hor jungea, bueno, Jakobekin eta Uaeko bikin eta jetxekin indartsuenak, eta, bueno, diferentzi neko politiatera dugu, eta, bueno, gauzatza mantendu behar izatea, ez? Eta, bueno, azkenen lortu dugu diferentzio hori mantentzea eta garaipena lortzea. Bai, argi da, ez? Kostatu da, irabaztea itzulia, eta bai, dago, aurten ala iritsi da. Bi urte ni joan barenean garaipena astatu gabe, eta bai, dago, aurten bai Valentzian, eta, bueno, Andaluzian ere bigarren, Parisitzan etapa, bai, dago, segurako lehenengo partea inaiz egiten, eta, bueno, ba, ea martxan da zeitzen deun. Ha ido dia a dia, paso a paso, mejorando, y, bueno, cogiendo segunditos, y mira, hoy le hemos dado la vuelta a la clasificación y contentísimos. Habéis tenido la virtud de pelear hasta el final, porque ayer tampoco en Arrate tampoco estabas en tu mejor punto. Me encontraba bien, solo que yo creo que se nos fue el carro, ¿no? Se fue Buchmann, que era un hombre muy peligroso. En una fuga con Luisle y bueno, quizá pecamos de tranquilidad, sabíamos que pegaba dentro de cara, teníamos a Luisle, a Gorka tirando atrás y pensábamos que le recortaríamos, pero no fue así, ¿no? Empezó con más de dos minutos Arrate y era imposible quitar esa diferencia y se nos quedó un poco sabor agridulce en la boca y hoy queríamos quitar ese sabor y mira, lo hemos quitado de la mejor manera. John, felicidades, Orionak. Después de dos terceros puestos, tú sabes a gloria, ¿no? Pues sí, todos queremos ganar y la carrera de Casamás todavía ya llevaba unos años rozando el palo. Y siempre decía que quería ganar, y mira, este año, el último día, in extremis, lo hemos conseguido y bueno, al cruzar la meta, pues ya sabes, muchas emociones, lágrimas y es bonito, ¿no? Ayer cuando te metiste en la cama, ¿este era el mejor sueño posible? ¿Llegaste a soñar con una etapa tan perfecta como la de hoy para vosotros? La cabeza daba muchas vueltas, ¿no? Tenía a Gorka también compañero que piensa mucho en las tácticas, en cómo, pues cómo gestionar las fuerzas y bueno, pues me lleva muy bien de... ese tipo de consejos que me da Gorka, pues me vale mucho, ¿no? Me da mucha tranquilidad y bueno, pues es un otro director más en carrera. Hoy has tenido a Jakob Fuglsang en todo momento contigo, ha sido fundamental para aguantar el empuje de la etapa. Está en la Astana este año, pues es imparable, ¿no? Estáis a tope. Sí, Jakob ha hecho un trabajo excepcional, también otros, ¿no? Durante toda la semana, ¿no? Todos han estado trabajando desde el primer día, ya viste el día de este rato cómo trabajaron, ¿no? Gorka, Luisle. Y mira, hoy pues bueno, hemos empezado desde Calvario con Lutsenko, hemos puesto un ritmo muy, muy duro y ya en Azurki ya pues lo hemos dado todo y ya hemos hecho una selección muy, muy clara y hemos ido hasta meta. Y es verdad que Jakob ha llevado el peso gordo de la fuga y bueno, muy agradecido también a él. Hablabas de Gorka, yo le decía que hoy ha trabajado más con el pinganillo porque estaba en el pelotón con los Bora, diciendo cómo iban por detrás los Bora que por delante. Sí, es clave también, ¿no? Porque tú vas delante. Al final no sabes quién va detrás, cómo va detrás, si van tirando, si tienen el equipo para tirar o no. Y bueno, el director nos daba referencias, pero bueno, gente que haya dentro del pelotón sabiendo quién va, cómo van, es también clave, ¿no? Y bueno, como decía ayer a la noche, después de la cena también, pues bueno, se hablan de las cosas y Gorka es un poco, pues bueno, la cabeza pensante que te da tranquilidad, te transmite esa tranquilidad y esa serenidad. No hace esas cosas al mal tiempo, pero al final ha sido con buen tiempo cuando habéis remontado la carrera. Sí, mira, el mal tiempo ya hizo en Zaratamo, muy mal tiempo, y mira, estos dos últimos días que ha hecho un día espléndido, pues hemos rendido de la mejor manera. John, ¿vas a ser Aita, vas a ser padre dentro de cuánto? ¿Otra vez? Julio. En julio. Esto, vamos, el regalo está destinado ya, ¿no? Sí, está claro. Pues bueno, agradecer como no al equipo, pero bueno, este regalo también a mi pareja que sufre más que yo y bueno, a la pequeña que viene de camino. ¿Y ahora lo que resta de temporada? ¿Cómo te planteas? Bueno, haremos las Ardenas, ¿no? Haremos Amstel Lieja, Flecha no haré y bueno, ya iremos al Giro pues a echarle un cable a López, a Superman, que está también en una forma espléndida, que sabemos qué tipo de corredor es en vueltas de tres semanas y yo creo que puede hacer un gran Giro. Urte asko día más hay urte, baina bueno, nik uste euskal txerrendularitza gori daula, ¿eh? Txerrendulari gazte asko datoz, badauzko Murias eta Fundazion Euskadi horre, bueno, ba, gure kantera zaintzen dutenak, eta beharrezkoa dianak, eta, bueno, World Tour eta Continental taldeetan ere euskal txerrendulari bikain asko daude, eta bida, ba, gaur 16 urte eta gero nahi tokatu zait irabaztea, eta espero dugu, ba, bueno, beste 16 urte itxoen behar ez izatea beste garaipen bat lortzeko. Eta nola ospatuko, Ormaiztegin jaitxarra.
ezpaki izan ezte pentsatu guen dinola nola espatuko dute, baina, bueno, familiakin, lagunekin, saiatuko nez, ba, bueno, afaritxo bat, edo zerbait ospakizun polit bat egiten.